their high school. And for the past year and a half, the members of our design team and I have been working on developing the programs and the infrastructures and the activities and the athletics and all of the events that are going to make Caldera High School an amazing place to work, an amazing place to learn, and an amazing place within our community. Tonight, we have a guest with us, Cuchi Liendo. Cuchi is a translator with our High Desert ESD, and she will be providing consecutive translation for our Spanish-speaking families. Do you want me to go then? Yeah, that'd be great. Thank you, Okay. Cuchi. Buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida a todas las familias. Soy Chris Boyd, el rector de esta escuela, Caldera. Por el último año y medio hemos estado trabajando con mi equipo para poder tener una escuela muy buena para todos, para ofrecerles a toda la comunidad, con deportes, arte y todas las posibilidades que para poder ser un buen servicio para nuestras familias. Esta noche está Cuchiliendo, esa persona soy yo, soy la intérprete que va a estar interpretando para las familias de habla hispana cada vez que una persona termine de presentarse. So before we jump into our goals for tonight, I want to acknowledge and personally thank you all for being here. I think we probably have somewhere in the ballpark of 250 individual logins to this event. And I want to acknowledge that the last year and the last month have been really hard on families and students, and that making decisions to attend a new high school and to move into high school from 8th grade to 9th grade are all big events in our worlds. And so I just want to acknowledge that's in our space right now. And I just appreciate you and appreciate you being here tonight and appreciate the opportunity that we have to share where we've been in our journey and have you partner with us now as we continue our journey and opening Caldera High School. Primero que nada, antes de empezar la presentación de cada uno de nosotros, les quiero agradecer por su presencia esta noche. Quiero hacer saber y hacer notar que los niños en este último año y en este último mes se han visto enfrentados a cosas muy distintas y desafiantes en medio de la pandemia. Pero por eso mismo quiero hacer saber que estoy muy agradecido por todos los esfuerzos que todas las familias están haciendo en este momento y estoy seguro que Caldera va a ser una muy buena escuela y vamos a ser una gran comunidad. So our goals for tonight are an opportunity to meet each of the members of the design team. I'll provide an overview of Caldera High School, and then we'll talk about how we're going to prepare for forecasting and what our next steps are going to look like in the weeks and months ahead of us. Las metas para esta noche son conocer al equipo de diseño de la escuela, hablar un poco en general de nuestra escuela Caldera, también preparar cómo los niños van a elegir sus clases y a ver cuáles son los siguientes pasos en esta etapa. So for the past 10 months, this is our design team, and the majority of the work that we've done together has been like this in a digital world. And I can tell you that based on the design team that I'm working with, this is the absolute A team, rock star, amazing group of people to work with in designing Caldera High School. Primero les quiero presentar, este es el grupo de diseño que hemos estado trabajando de esta manera, en forma telemática. Y les quiero compartir que este es un equipo excelente y que estoy convencido que vamos a hacer un muy buen trabajo con ustedes. So I think it's important that we just take a moment and break away from the slideshow and give you an opportunity to meet the design team. We have one person on our design team that's not able to be here tonight, and that's Gavin Myers. Gavin is leading our engineering and manufacturing design at Caldera, as well as really helping us to think about
Career Technical Education Integration. Gavin currently teaches at Bend High and is their girls' soccer coach, and they have a game tonight on kind of a beautiful evening. So he will not be able to make it. Primero que nada, les quiero decir que aparte de las personas que ustedes pueden ver, hay una persona en el equipo de diseño que no pudo estar presente aquí. Él es Gavin, es el profesor de ingeniería y manufactura de educación tecnológica. Él en este momento es profesor en Bend High, en la escuela de Bend High, y es el entrenador de fútbol, de soccer. Y ellos hoy día tenían un partido en esta linda noche de que tenemos aquí en Bend. Por eso él no pudo estar presente hoy. So before we jump into the first person on our team, I just want to introduce myself. My name's Chris, and as the principal of Caldera High School, I can tell you that the things that I prioritize are relationships and getting to know all of our students and all of our families and finding ways to help and to serve you. Primero que nada, quiero presentarme yo primero. Soy Chris Boyd, soy el director de la escuela de Caldera. Una de las cosas que más me importan son las relaciones interpersonales, conocer al estudiante y a la familia para así poder tener una muy buena comunicación y relación mutuamente. So part of my story is that I'm not just a principal. I am a father of a daughter, Juliet, who is in her first year at the University of Oregon Honors College. I have a son who's a junior at Summit, where my wife teaches. And I have twins in the fifth grade that are already convinced that they're a part of the wolf pack. And they keep our home busy and alive in lots of wonderful, beautiful ways. Antes que nada, antes de ser el director, yo quiero decirles que soy papá. Tengo una hija que se llama Juliet, que está en primer año de la Universidad de Oregon con tengo un hijo en junior en la escuela de Summit, que es en la misma escuela donde mi esposa trabaja. Y tengo un par de gemelos en quinto grado y ellos creen que son parte de este mundo, así que ellos nos mantienen muy ocupados en nuestra casa. So next we have Julia. La Well, próxima hello. persona es Julia. Nothing like going first. Hi, my name is Julia Reynolds, and I am the visual arts teacher at Caldera, and I'm super excited to start this new chapter at the high school level. I currently teach over at Pacific Crest Middle School. Bueno, nada como presentarse en primer lugar. Yo soy Julia Reynolds, soy la profesora de arte. Estoy muy contenta de partir en esta nueva escuela, un nuevo capítulo en mi carrera. Y actualmente yo soy la profesora de arte en la escuela Pacific Crest. So, I've been teaching here in Ben Lapine for 9 or 10 years, and I am a product of Ben Lapine schools. I graduated from Bend High back in the day, so Bend High will always have a soft part in my heart there for it. I teach art in a lens of your traditional 2D of drawing and painting and printmaking, also 3D of sculpture and ceramics. I like to dabble in a lot of different things and expose you students and families to lots of different creative realms. Yo llevo trabajando en Bend Lapine 9 o 10 años. Fui estudiante y terminé mi escuela en Bend High, así que le tengo mucho cariño. Me gusta mucho mi carrera y me dedico en las clases. Me gusta hacer pintura, escultura, dibujo, diseños en 3D. Me gusta poder que los niños puedan explorar distintas técnicas en sus clases para poder demostrar la faceta artística. And I'll wrap it up this way. To me, we think of art a lot of being like about making and creating and that idea of expression. And that's very true. But art is also about problem solving,
about developing your observational skills and your creative thinking. And that is one of my greatest pleasures, is helping my students tap into those behaviors that are what I call artistic behaviors, for whatever they end up doing in life, whether it be art for a job or for pleasure or just that creative spark in their life. I am so grateful that I get to be a part of that process with your student, with you. So I'm a part of the Wolf Pack because I believe in creativity and community, and I can't wait to meet all of you. Yo soy una convencida y creo mucho en la comunidad artística. Estoy muy esperanzada y quiero conocerlos lo antes posible. Yo veo el arte como, aparte de una creatividad, de una expresión, de un lenguaje de expresión, también como una manera de resolver problemas. Y creo que esto puede servir a los niños después en un futuro en sus trabajos, en lo que terminen haciendo, si es que están trabajando en algo artístico, en lo que sea, como una cosa, como una parte de su comportamiento, que lo puedan interiorizar en ellos. Así que lo único que estoy esperando es poder conocer a todos los estudiantes. Next we have Kalina. Hi everyone, I'm Colina Watt-Day-Garcia. I'm currently one of the two dual immersion high school teachers at Bend High, and I am really excited to be part of the Caldera team. Hola, soy Colina Watt-Day-Garcia. Soy la persona, trabajo en Bend High como la profesora del programa de inmersión, y estoy muy contenta de ser parte de este grupo. Excuse me. So I am teaching dual immersion social studies as well as Spanish language. This is my 16th year teaching, although my second year here in Bend, and I love it here. And I am really passionate about Spanish language and culture, and super excited to share everything I know with students and learn from them as well. Yo soy relativamente nueva en Bend. Aparte de estar trabajar en el programa de inmersión en español, soy la profesora de estudios sociales. Me gusta mucho y me apasiona mucho el lenguaje de español y también la cultura. It's Thanks, nice Kalina. To meet everyone. Oh, go ahead. Sorry. Thanks, Kalina. Tiggy. Hello, everyone. My name is Tiggy Dierdorf, and I will be the woodshop teacher at Caldera High School. I have 23 years of experience in construction with 3 years of experience at Ben Lapine High Schools, two different high schools. Buenas noches. Yo soy Tiggy Dierdorf. Voy a ser el profesor del taller de madera. Llevo 23 años trabajando en construcción de cosas de madera, y además llevo 3 años trabajando en Bend Lapine en dos distintas escuelas de high school. A little bit about me. I have two daughters. One is in fifth grade and one is in fourth grade, and they're both in elementary school here at Bend Lapine. And if my name sounds familiar to any of you, my wife is a teacher at Summit. She teaches Spanish, and I'm really looking forward to Caldera building with the community and being a part of the Wolf Pack. So that being said, I'm looking forward to meeting everyone. Quiero compartir también que soy papá, tengo dos hijas en quinto y en cuarto grado, y probablemente a alguno les pueda parecer conocido mi nombre, porque mi esposa es profesora de español en Summit High School. Amy. Hi, my name is Amy Neff, and I am here to support students' learning and provide supports to make sure that things are accessible. If you have any questions or anything regarding special education, I'm your go-to person, so please reach out and let me know. I've been in Bend since 2005,
and I've taught middle school and high school. So I started out teaching language arts and social studies and then moved into special education. So I am super excited for this, and I'm part of the pack because I believe that to achieve our goals and our dreams, we have to work hard, but that together and by supporting one another and also allowing others to support us, we can make those dreams happen. So super excited to plan with you guys and have a great evening. Buenas noches, yo soy Amy Neff. Yo vivo en Bend desde el 2005. Voy a ser la profesora como de apoyo. También fui profesora de estudios sociales y arte. Y soy profesora también de educación especial. Soy una convencida de que para lograr nuestros objetivos tenemos firmemente que creer en nuestros sueños, y creo que todo, cuando ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra pasión, nuestros objetivos se hacen realidad. Estoy feliz y expectante de poder conocerlos a todos, y quiero que sepan que siempre voy a estar aquí. Si necesitan cualquier cosa, no duden en preguntar y en contactarme. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo. Heather. Oh, Heather, you're muted. Dang it. Sorry, everyone. my name is Heather Wolford, and I have been part of Ben Lepine Schools for 17 years already. I have a variety of experiences teaching language arts, social studies, math, have been at a variety of levels. I am a mom of one human and three pets. I'm a reader. I have a curious mind, always striving to learn and grow. And I love all things learning and look forward to being your teacher librarian to support our community through reading and technology. Yo soy Heather Wolford. Llevo trabajando en Ben Lepine 17 años en una variedad de clases. He enseñado la clase de lenguaje y arte, estudios sociales y matemáticas. También soy mamá de un humano y tres mascotas. Me gusta mucho leer. Tengo una mentalidad muy curiosa. Y voy a ser aquí su profesora y la bibliotecaria. Así que voy a estar aquí para poder compartir todos mis conocimientos y siempre dispuesta a ayudar al que lo necesita. Hola. Hi, everyone. My name's Laura Gemignani, and I'm so excited to be a science teacher at Caldera High School. For the last 20 years, I've taught just about every science class out there, but about the last 13, I've been an international baccalaureate teacher in biology at Bend High School. Hola a todos. Soy Laura Gemignani. Yo voy a ser la profesora de ciencia. Llevo 20 años enseñando todo tipo de ciencias, y estos últimos años he estado trabajando en el Colegio Ben High, en la parte internacional de educación internacional, y la verdad es que estoy muy contenta de poder trabajar en este nuevo escuela Caldera. It's our goal to demystify science and get students excited about science through a lens of teaching critical thinking skills and providing hands-on applications through real-world experiences. So I'm super excited to meet you all. Una de mis metas más grandes es desmitificar todo lo que está alrededor de los estudios de ciencia,
que los niños tengan una opinión y una mentalidad crítica para todas las, todos los estudios de ciencia y poder así desarrollar una mentalidad en que podamos funcionar en este mundo. Yes. Hi, I'm Jess Calbreth, and I'm the lead counselor at Caldera, and I am very much looking forward to meeting each and every one of you. I am semi-new to Bend. I've been a counselor for 13 years, but only two of them in Bend, but I'm really looking forward to kind of embracing our roots here and starting a new school with you all. I'll stop there for right now. Hola, yo soy Jess Calbreth y soy la consejera en la escuela de Caldera. Soy semi nueva, relativamente nueva en Bend, pero llevo muchos años trabajando como consejera y estoy muy contenta de ser parte de este equipo de la nueva escuela y poder, y la verdad es que espero conocerlos luego a todos los estudiantes de nuestra comunidad. So I'm really looking forward to supporting not only a student's academic progress throughout high school, but also, you know, just helping students develop passions and goals for after high school through social emotional learning, as well as college and career programming. So I'm really looking forward to meeting each and every one of you and connecting with you all. Además de estar aquí para apoyar en la parte académica, me interesa mucho apoyar en la parte del desarrollo de la pasión y de las metas que tienen cada uno de los alumnos de nuestra escuela para sus, los años que vienen más adelante de sus estudios en college. Y estoy expectante de poder conocerlos a todos y poder compartir con todos los estudiantes y ser parte de su apoyo en su educación futura. Luke, hi. Hey, good evening, everybody. My name is Luke McSween. I'm currently the choir director at Bend Senior High School, and I've been teaching there straight out of college for 18 years. And I just am so excited for this unique opportunity, like halfway through my career, to be able to build a new performing arts program. Hola, buenas noches. Soy Luke McSween, y soy el profesor de coro. Hasta ahora trabajo en la escuela de Bend High. Llevo 18 años trabajando directamente después de haber terminado mis estudios en college. Y estoy muy contento de ser parte de este nuevo equipo, pero más que nada en como construir un nuevo comienzo en el mundo de coro. I have two boys. They're third and fifth graders, and my wife is actually the choir director at High Desert. So this is just a unique opportunity for me to be part of this new tradition here at Caldera. The potential for excellence in music on this side of town is just mind-blowing, and it's a privilege to design and create a performing arts program at Caldera. My son just bought a sweatshirt the other day. Go out and get your swag. And I can't wait to see you all in our auditorium and do this for real. La verdad que estoy muy esperanzado y muy emocionado de ver el potencial que existe en el aspecto del coro en este lado en estos lados del pueblo. Mi esposa es la directora del coro en la escuela de High Desert. Tengo dos niños de tres en tercero y quinto grado. Y la verdad es que mi hijo compró un polerón de esta escuela. Así que también espero que todos vengan y puedan comprar adquirir sus polerones o sus cosas que puedan distinguir que su escuela será Caldera. Hey, Dave.
Hey, Caldera, how are you? My name is Dave Williams. I'm going to be your athletic director, and I'm so looking forward to meeting everyone and providing those connections for kids. This is my 25th year in the district in various schools with the high schools here in our district, and looking forward to getting an opportunity a little later tonight to kind of explain where we're going with our athletics programs. Yo soy Dave Williams y soy el director de la parte de atléticos. Llevo trabajando 25 años en Ben Lapine, en varias escuelas de high school. Y la verdad es que estoy muy contento de ya poder, ojalá, conocer luego a nuestros alumnos para también ver cómo esa conexión que hay entre ellos mismos. Más adelante en esta presentación voy a poder dar más detalles de mi departamento de deportes. And Veronica. Hi, my name is Veronica Trejo. I am the office manager at Caldera High School. I worked at High Desert Middle School, so I know a lot of the students that are coming to Caldera. I look forward to meeting more of the students, or all of the students. Come in April, I will be working for the district for 5 years. And I also have, I have four children. One is graduated and is a teacher in California. A son that just graduated last year from Bend High. I have a daughter at Bend High, and I have a future Wolfpack. He'll be a freshman, so I'm very excited. And I'm excited to meet all of you parents. Yo soy Verónica Trejo, soy la persona que está a cargo de la oficina. Trabajé en la escuela de High Desert, por lo tanto conozco a varios estudiantes de los que van a venir para acá. Y espero conocerlos a todos. Llevo en abril, voy a cumplir 5 años trabajando en Ben Lapine. Y tengo 4 niños, uno que es profesor, que se graduó en California. Tengo otro hijo que se acaba de graduar de Ben High. Tengo una hija que está en Ben High. Y tengo un futuro freshman de noveno grado. Thank you all for taking the time to learn a little bit more about the people. They're going to be a part of our lives at Caldera High School. Gracias a todos por tomar el tiempo para conocer a todas las personas que vamos a ser parte de esta nueva escuela de Caldera High School. Caldera will be the third new school I've had a chance to open in my career, and you'll hear me say this a lot. I don't open new schools because I like shiny new. I open new schools because it really gives us an opportunity to think about what are the things that we're doing really well and where do we need to change, where, you know, we have areas for improvement. And so we've spent a lot of time in our design thinking about where are things working really well and where do we need to shift. Quiero compartir con ustedes que este es la tercera nueva escuela que participo en abrir, no solamente por todo lo que brilla de lo nuevo, sino que lo quiero pensar más como me gusta poder pensar qué estamos haciendo bien y qué cosas necesitamos mejorar, y eso es una de las cosas que me apasiona y que me empujan a poder poner todo mi foco cada vez que me ha tocado abrir una nueva escuela. So if we go back a year in time, this design team sat and really thought about 3 key essential questions in our design. And when I use the term or phrase essential question,
I'm proposing that I'm asking a question that is not going to have an easy answer. Cuando hace un año nos juntamos este equipo para cuando nos reunimos en un comienzo para ver cómo qué preguntas nos hacíamos al empezar este nueva escuela, teníamos tres preguntas, pero también pensábamos que ninguna era preguntas fáciles para saber quiénes éramos. So when we asked the central question of who is Caldera and what do we stand for, this is the type of question that no matter if you're a new school or an existing school or any type of organization, you could replace that with who is fill in the blank and what do we stand for. That's been our big question that we will continue to ask. And now we get to ask in partnership with you, students and families, around what it is that we hope to become and the culture that we hope to cultivate. Cuando nos propusimos preguntarnos quiénes somos y para qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo, sin importar si somos una nueva escuela, una escuela que ya está funcionando, una antigua escuela, más que nada tenemos la convicción de que hoy día no solo somos un equipo de de estas personas que estamos aquí, sino que somos un equipo también con nuestros estudiantes y nuestras familias. So the second question we asked was, what would our community look like if the mission and vision of our school were achieved? La siguiente pregunta fue, ¿cómo nos veríamos nosotros como comunidad si es que nuestra misión y nuestra visión como escuela fuera lograda? So when we look at this question, the key word here is really that word community. So we have a real opportunity here, parents and students and future staff, to really think about, we get to make a community together. And there's some awesome responsibility and some pretty amazing fun that comes along with building community. Cuando nos hacemos esta pregunta, queremos pensar en que ¿quiénes somos como comunidad? ¿Cómo logramos nuestros objetivos como comunidad? Y estoy convencido que somos una comunidad exitosa, que estamos todos unidos en poder lograr nuestros objetivos y nuestra misión. The third question we asked was, what are the three most important qualities that you believe a Caldera graduate should possess? La tercera pregunta es, ¿cuáles son las tres cualidades más importantes que los estudiantes que se van a graduar de nuestra escuela de Caldera deberían tener, poseer ellos como persona? So these are the three questions that we are going to continue to ask, and we're now asking you again, students and families, to be thinking about these questions, because as we continue to work together to open Caldera and build Caldera together, we're going to keep coming back to these questions. Queremos que mantengan estas tres preguntas en mente, no para ahora, no les estamos haciendo preguntas para que las respondan, sino que así como nosotros las vamos a tener siempre en nuestra mente para poder conducir esta comunidad a lograr nuestros objetivos, queremos que también los estudiantes y ustedes como familia las tengan siempre presentes. So when I asked this question to the design team a year ago, this was our first word map. Cuando le hice estas tres preguntas a nuestro equipo de diseño, este es el mapa de las respuestas que dieron cada uno. And so I'm going to pick on Luke for a second, because I think that Luke's capture the essence of what all of the design team members were saying, that we want Caldera graduates to be independent through the lens that they have the skills and the knowledge and the ability to go out into the world, whether that's career or college readiness, and thrive. Entre todas las respuestas que hay aquí, quiero enfocarme en las respuestas que dio Luke, que son un poco de la independencia del estudiante, la mentalidad que tengan en la comunidad
para poder, y las habilidades que tengan para poder ser un participante, una persona y un miembro de esta comunidad. The second term up there, again, that community-mindedness. La segunda respuesta fue tener la conciencia de comunidad. And then, wow, this was at the beginning of a pandemic. We were already talking about, we really want students to be resilient. Esto fue, la verdad, al principio de la pandemia. Y queremos que nuestros estudiantes tengan la capacidad de resiliencia. And then finally, we were all in agreement in some form or another that we wanted kids to just love learning, and that we wanted the adults that are part of the building to also love learning. También queremos que los alumnos tengan el corazón puesto para aprender, que les guste mucho aprender, y también nos gustaría que la familia, los adultos también les gustaría mucho aprender. So those concepts have been built into the ways in which we are designing our core instruction, our electives. Aquí les puedo dar un poco en dos grupos como el cuerpo principal de la enseñanza, y también en el segundo grupo todas las cosas que son parte de los electivos. And they're also being built into, when we think about college and career readiness, we're thinking about opportunities to provide advanced courses to help students really be pushed. Relevancy equals rigor. Those two things go hand in hand. Otra cosa, en otro aspecto, también queremos que nuestros alumnos estén capacitados, estén preparados para la etapa que les viene de college. And then finally, when we think about our school counseling and advisement program, we really are going to be intentional about helping students to understand why they're on a pathway, how to get on the pathway, and how to support them both socially and emotionally as they progress as learners at Caldera High School. Y en un cuarto aspecto, también quisimos que nuestros estudiantes entiendan por qué y cómo van por el camino en el camino hacia adelante. Queremos que nuestra escuela Caldera, los niños tengan una visión en hacia el futuro en un camino claro para ellos. And then finally, that those concepts of independence, resiliency, being a part of a community, being a part of a group, are absolutely being built into our activities and our athletics. Y finalmente, también queremos que nuestros estudiantes, aparte de ser independientes, resilientes y parte de la comunidad, que la parte deportiva también la tengan como incluida en su mentalidad de alumnos. So I'm going to turn it over to Dave to talk a little bit about our athletic programs for next year. Bueno, aquí están las. Voy a dejar que el profesor pueda explicar bien toda la parte de deportes para el próximo año. Okay, a little bit about athletics and activities at Caldera. I've had a lot of questions and independent conversations with people about the direction of our activities in athletics. Primero quiero decir que han habido muchas preguntas y un poco de querer saber la información de cómo el departamento de deportes va a ser dirigido en nuestra escuela Caldera. You know, although we're starting with 9 and 10, we will be opening as a full comprehensive high school. We will include a full menu of athletics and activities to include all sports that are currently at all of the other high schools in our district and in our state, along with activities as well that
that range from lunchtime clubs to band and choir, dance, cheer. Everything will be available at Caldera. Como saben, ahora estamos partiendo con los grados 9 y 10, pero con el objetivo de ser un high school completo, con todo lo que eso significa. Y por lo tanto también queremos tener todos los deportes disponibles que se ofrecen en los otros high school de aquí y también en los del estado. También queremos ofrecer todas las actividades que son los clubes de la hora de almuerzo, banda, coro, también los cheer para los deportes, todas las actividades que estén ofrecidas en los otros high school, queremos que también sean parte de nuestro high school. We will be starting and treating all of our athletics as varsity athletics. We are hiring and putting in place coaches that will coach to the varsity standards. The only exceptions we will have is being so young, we'll insert our team sports into our leagues at the JV level and reach out to classifications below ours to take some of our select programs and compete against other varsity programs to some extent. En el campo deportivo queremos, nuestro objetivo es que el nivel de servicio, el nivel de educación deportiva sea al nivel de varsity. Por lo tanto queremos nuestros profesores que enseñen al nivel de varsity, con algunas excepciones que, porque somos tan nuevos, vamos a tener algunas actividades que van a ser en el nivel inferior, que es el JV, que todos conocen, pero que vamos a estar compitiendo siempre con un nivel alto, un nivel competitivo alto. And in year one with our individual sports like track and cross country and wrestling, tennis, those will be full varsity, full district competition, state competition from year one. And in year two will be full integration with all of our team sports, all of our individual sports at the varsity level, in our league play, in our non-league play, and we'll be able to qualify for all levels of district and state competitions. En los deportes individuales como cross country, tennis, es absolutamente en el nivel de varsity desde el primer año, y desde el segundo año vamos a incluir los que no son de Liga Varsity y todos los demás, el JV y JV2, en nuestro horario. So that kind of is the athletics and activities in a nutshell. We're in the process of opening our coaching positions and getting those people in place to help me plan these great activities and athletics for your students. And we'll have most all of our coaches and teachers hopefully in place within the next couple months. Bueno, eso es más o menos la información a grandes rasgos de todo nuestro departamento de deporte. Quiero decirles que estamos en el proceso aún de toda la planificación, y esperamos que en los próximos meses ya tengamos todos nuestros profesores contratados. If anyone has any questions, feel free to reach out through email, phone, whatever. I'd love to talk with anyone about where we're going with athletics and activities at Caldera. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, cualquier información que quieran saber, por favor, háganmelo saber. Yo felizmente les podré responder todas sus preguntas. Thanks, Dave. All right, let's talk about what
ninth graders can expect, and then we're going to talk about what our incoming 10th graders can expect. Ahora vamos a hablar de los lo que los niños que entran en noveno grado pueden esperar. Y después vamos a hablar de lo que los niños que entran al grado 10 van a esperar de con qué se van a encontrar. Okay, so while I was a former high school varsity soccer coach, I also was a former English or language arts teacher, and so I kind of nerd out on the teaching and learning part. So what you're seeing in front of you, ninth grade, our incoming ninth graders and ninth grade families, is what a typical schedule is going to look like in the fall. Bueno, yo anteriormente fui el entrenador de fútbol de soccer en el nivel de varsity. Y también fui profesor de lenguas y arte. Entonces, sé un poco lo que esta lista de aquí representa. Y esto es lo que los niños de noveno grado van a ver un poco en su horario. So, for our incoming ninth graders, one thing that you'll notice, and this is different than our other high schools, again, is that students are going to have an opportunity to take up to 3 electives. Una de las cosas que los niños que van a entrar en noveno grado se van a encontrar con algo que es un poco distinto a las otras escuelas de high school, que aquí pueden tomar 3 clases de electivos. So because we're this week starting to talk about forecasting, what that can look like then for our incoming ninth graders is a combination of things. Como lo que hemos estado hablando esta semana es que es el forecasting, que es como lo que los niños van a elegir en sus clases, qué es lo que les gusta a ellos. Esto es lo que van a ver en su horario. So students can take, in this model, a year long of a world language. They can take a year long of a music, and they can also take another year long, including AP Human Geography or semester-long courses such as the arts, construction, engineering, or another semester elective. En este grupo de electivos, los niños van a poder tomar elegir entre tres clases que duran un año, que es lenguaje mundial, música o geografía de nivel AP, AP. Y también otras clases que son semestrales como arte, construcción e ingeniería. So what's not included in that ninth grade experience is a required social studies course. And so what you can see in the lower left-hand corner of your screen is the requirement credits for graduation by the state of Oregon and by Ben Lapine Schools. En lo que no está incluido en los estudios sociales, está a la izquierda de su imagen, de su pantalla, con los créditos que son necesarios para que los alumnos se puedan graduar. So in this model, students would then have their 1.0 credit of world history in their 10th grade year. They then would have U.S. history or APUS history as an 11th grader, which is there because then it aligns up with our 11th grade Lit and Comp experience, which is an American literature course. And then in 12th grade, we have our government and financial literacy or AP government and econ. En esta sección, los niños en décimo grado van a tener un crédito de historia mundial. Los de grado 11 van a tener todo lo que es la historia de nuestro país, que incluye la literatura y comprensión de la literatura americana. Y después van a tener la mitad de un crédito que es toda la parte gubernamental, economía gubernamental y todo lo que es el lenguaje en relación a este tema.
So what can our 10th graders expect? They can expect a pretty similar schedule. Nuestros alumnos de grado 10, lo que pueden ellos esperar en su horario es bastante similar al de grado 9. So in 10th grade, what's different for our incoming 10th graders, and a bit of a design challenge here, is that our course progressions at Bend High and at Summit, where we're pulling the majority of our students from, aren't the same. And so this is a quick snapshot of what the 10th grade social studies pathway will look like, just for our incoming 10th graders, not for 9th graders to 10th grade. Los alumnos nuevos del grado 10, no solo para ellos, no los que van a ser de noveno grado y pasar a décimo grado. Esto es un poco el plano de evolución de su aprendizaje. Es distinto a la evolución que ofrecen en Bend High y en Summit. So one of the questions that was asked in the survey form that we sent out this weekend was, how will students know what music classes they should be forecasting for? So I want to turn this back to Luke real quickly to answer that question. Yeah, una de las preguntas que estaba en la encuesta para los alumnos que van a entrar a nuestra escuela es, ¿cómo sabían ellos qué clase de música pueden tomar? Y eso le voy a dejar al profesor Luke. Thanks, Chris. Generally, band, choir, and orchestra are each going to have two levels. And they're generally going to be delineated by 9th and 10th graders. So if they've taken a class at the 8th grade level and they're coming in as a 9th grader, they'll be in the 9th grade group. If they're a 9th grader at a different school, they'll be in the 10th grade group. Bueno, en general la clase de música se divide en banda, coro y orquesta. Lo dividimos en dos niveles, noveno y décimo grado. Los alumnos que están en octavo grado, que es con clase de música, van a entrar al noveno grado. Y los niños que están en las otras escuelas, que están haciendo un noveno grado, van a entrar en el nivel de décimo grado. There's definitely going to need to be some sort of audition process as we move forward to figure out what kids' skill sets are and where they belong. Probably your best bet is to shoot me an email or talk to your current music teacher if you think just being placed via 9th and 10th doesn't work for you. Como en todo proceso nuevo, va a haber una especie de proceso, una audición, en que para poder saber en qué nivel están los niños o cuáles son sus habilidades. Cualquier pregunta que haya, me pueden mandar un correo electrónico o también pueden hablar con el profesor de música donde sus niños están hoy día en sus escuelas para más o menos saber en qué nivel podrían estar cuando entren a nuestra escuela. Thanks, Luke. Another question that was asked is, what does NGSS stand for and what's your science alignment? So NGSS stands for Next Generation Science Standards. Otra de las preguntas que había es, ¿qué significaba la sigla NGSS? Can you tell me again the answer, Chris? Sorry. Next Generation Science Standards. Y es, en inglés, Next Generation, es la próxima generación de los estándares en ciencias. Perfecto. So one of our changes at Caldera is we're flipping the science model. So incoming 9th graders will take physics, our 10th graders will take chemistry, which means that the majority of our students will take biology as a junior, recognizing that some of our incoming sophomores have already taken their biology class in their 9th grade. Entonces, en esto implica que queremos hacer como un cambio en las ciencias, en que los alumnos de noveno grado van a estar estudiando física
y los alumnos de décimo grado van a estudiar química. Y vemos que también los alumnos de noveno grado van a estar estudiando biología, ya que algunos de octavo grado también ya lo han estado estudiando. So our rationale for that change is that really to understand the complexity of the biology next generation standards, like for example, to understand the function of DNA, that requires a background and understanding of chemistry and physics and mathematics in order to put all of those pieces together. And I just asked Laura Geminani if she could share a little bit about what biotechnology is gonna look like at Caldera High School, because that will be another science offering in addition to the required science pathway that we've outlined in our four-year plans. Queremos explicarle un poco por qué hicimos este cambio. Es porque en la actualidad también necesitamos entender la complejidad biológica. Y por lo tanto, hay muchas cosas en que, por ejemplo, saber la función del DNA, que es la carga genética. Por lo tanto, para entender la función del DNA necesitamos tener conceptos químicos, físicos y matemáticos. Y le quiero pedir a Laura que, por favor, si puede hablar un poco de la biotecnología, que también es la nueva adición de ciencias en los 4 años de nuestra escuela en Caldera. So biotechnology will be a lab course, so very hands-on lab course that can be taken concurrently with another science class your 10th grade year. Biotecnología va a ser una clase de como explica el concepto hands-on, como muy manos a la obra. Está muy orientado a que lo puedan experimentar con las manos. And in this class, we will study genetic engineering that is typically used in medicine and agriculture. Vamos a estudiar la genética de la ingeniería genética, que está muy presente en la medicina y también en agricultura. As well as looking at the use of the study of DNA in forensic science. Y también vamos a estudiar el DNA en la parte toda en la ciencia forense. Thanks, Laura. Gracias, Laura. So Jess, I'm going to turn it over to you to sort of give a background on our forecasting process for this week. Jess, por favor, nos puede explicar en cómo estuvo todo el proceso de selección de los intereses de los estudiantes. Great. So I hope that each of you have received an email with information about the forecasting process. So we sent it out to both parents and students just to ensure that everyone had it. It's also linked on our website as well as our social media. If you're not following our social media, definitely do that, just a plug. So we are forecasting this week. And for all incoming ninth graders, some of you guys may have even started talking about forecasting in your advisory today. So we are using the advisory time this week to be able to introduce you guys to the forecasting process so that you can start thinking about classes that you want to take. So hopefully at some point this week, you will watch the instruction video on how to forecast. And then you'll take some time to peruse our website, look through course descriptions, and figure out what classes you want to take. Bueno, primero que nada, quiero explicar un poco cómo funciona nuestro sistema de forecasting, que es como un poco prever las clases que los niños quieren tomar cuando entren a noveno grado. Quiero poder comentarles que toda la información y los materiales están disponibles en nuestro sitio web. Y también
les enviamos un correo electrónico tanto a los estudiantes como a los padres, a toda la familia. En esta semana también contamos con toda nuestra parte de social media, todas las cosas que son de hoy día, como Facebook, Instagram, de nuestra escuela, pero los que no cuenten con eso lo pueden encontrar en nuestro sitio web. En esta semana, los niños que van a entrar a noveno grado lo van a poder ver y lo han estado viendo en su clase de advisory. Y han podido ver qué clases les interesa tomar, qué clases quieren ellos tomar. Hay un video descriptivo de cómo poder tomar cada clase. So hopefully you have all seen that video at some point this week, and then the same video we've tailored for 10th graders as well. So you all should have received instructions on how to access the forecasting items that you need to be able to forecast for your classes. One thing to note is that really essentially, as you could tell just from looking at the course sequencing that we just went through, most of your time will be spent figuring out what electives to take. Ojalá puedan ver este video, que va a ser el mismo video con las mismas instrucciones para los niños que entran al décimo grado, en que se describe y les ayudan a saber, a prever qué clases son las que quieren tomar. Como vieron en el gráfico anterior, las clases, como que si podemos decir obligatorias, son, no es necesario, no es para esta parte. El video es para saber qué quieren elegir para sus tres clases electivas. So you have a Google form, which is how you're going to communicate with us what classes you want to take. And it looks like that. So you'll want to submit that Google form. I know there's been a little bit of confusion on when that's due. It is due on March 29th. So some of the ninth graders, I think, felt rushed to complete it today. But do know you do have until March 29th. To complete the Google form. So if you did already complete it and you feel like you want to make changes to it after listening to our presentation tonight, definitely feel free to re-click on the link. And I have it set so students can still make changes on it. So don't feel like you need to start over or anything, but you can review it and make sure that you've submitted what you want. And we'll be starting to review them on March 29th. So you do have some time to learn a little bit more about the classes that we have at Caldera before you make your final selections. En Google aparece en Google Form, aparecen estos dos formularios. Uno para noveno grado y otro para décimo grado. Hubo un poco de confusión de cuándo era la fecha máxima de entrega de las clases que los niños querían tomar, pero es el 29 de marzo. Los niños que ya pensaron que era ahora y entregaron su formulario, pero después de hoy día, después de esta presentación de esta noche, quieren hacer algunos cambios o quieren hacer un cambio en lo que quieren elegir, no hay problema. Yo hice, formateé estos dos formularios para que puedan hacer cambios fácilmente. Por lo tanto, si quieren, pueden entrar de nuevo, hacer el cambio que necesiten, o los que no lo han completado, tienen tiempo, y hasta el 29 de marzo. El 29 de marzo es cuando empezamos a analizar todas las clases del interés que tienen los alumnos. So we know the forecasting process can be a little bit overwhelming, and typically I would like to be in person with all of you to help out with the process, but right now we're just unable to do that. So we're hoping that all the instructional videos will be helpful. But on the previous slide, Chris, can you go back? Yep. I do have some office hours that one more back. For students to come in and parents to come in and ask questions.
So feel free to join those via WebEx, and I'm happy to support and help you navigate the forecasting process and answer any questions you have. Yo sé que para llenar estos formularios, que los niños sepan qué es lo que quieren elegir, es un poco estresante, es un poco complicado, y siempre es mejor hacerlo en persona. Pero bueno, en estos días todo lo hacemos de esta manera. Y quiero que sepan que yo estoy disponible siempre. En esta imagen que ven en su pantalla están las horas de oficina en que estoy disponible para contestarles cualquier pregunta o cualquier duda, cualquier dificultad que tengan para llenar los formularios. Aquí está la dirección de WebEx y también me pueden hacer una pregunta y yo felizmente les voy a ayudar en lo que ustedes necesiten. So here's what we can expect next. As Jess said, there will be open Q&A sessions this week around the forecasting process. Aquí estamos en esta parte, en esta imagen, vemos lo que qué es lo próximo que podemos esperar. Y aquí los voy a explicar. Now that everyone is pointed in the right direction, it means that we now have email. And that's why you didn't get an email earlier than Saturday about tonight's event, because we have been pointing and repointing students for the last 4 days. Bueno, ahora sabemos que todos ya estamos con toda la información dentro de los correos electrónicos. Si muchos de ustedes no recibieron algún correo, fue porque en los últimos 4 días hemos estado tratando de completar toda la información de los correos personales. So my goal is I really want families and students to be a part of this process. It is crazy exciting and fun, and so I'm going to start sending out updates, and that'll be like in a Spark Notes. And I also don't want to overwhelm you with a whole bunch of email, but I do want to provide you with just the ongoing updates that are occurring as we're working to open Caldera. Para mí una cosa muy importante es que los estudiantes y las familias sean parte de este proceso. Y no quiero llenarlos de correos electrónicos, ni de información, ni de notas, pero voy a estar enviando notas semanales por cualquier novedad que haya en el programa. So that will also include dates for, again, I will just open up my WebEx room. It'll be unlike this event where we can just have a conversation and a Q&A, and those events will likely have like a theme to them where we'll be talking about, let's say, science instruction or talking about our advisory period or our elective programs. Yo, bueno, después de toda esta información, les quiero decir que voy a abrir y voy a tener disponible mis sesiones de WebEx para que cada persona pueda saber que pueden acceder a mí con toda la flexibilidad posible en las sesiones de QIA. And then last but not least, this is another shameless plug here, our online store is open for Caldera gear. It will be open until March 24th, Dave, or the 29th? It'll be open through spring, 24th, there you go. It opens and it closes an order for us to not pay a lot in shipping. We will open that again in the summer in August as we get closer to bringing all of our students back to school in September. Y lo último que les quiero decir es que vamos a tener, que no es menor, les quiero decir que vamos a tener abierta nuestra tienda en línea para que puedan comprar todo el equipo de nuestra escuela Caldera. Va a estar abierta el 24 de marzo y la vamos a cerrar después porque para no tener que pagar gastos excesivos en envíos, y después la vamos a volver a abrir al final del verano, en agosto, para que ya también los que quieran comprar alguna parte del equipo de la escuela lo puedan hacer antes de empezar el año escolar. So two last pieces. One, please make sure you can check in Parent View. If you're having any issues with
either didn't receive an email and saw this event was happening through our social media or from a friend, right now that is our best way to communicate with you. So just making sure your email is updated is important. And you can always reach out to me or to Veronica if you need help with updating that email. Y una de las cosas que les quiero, reforzar es que, por favor, no duden en contactarse con nosotros de, en todos los formatos que podemos tener, a través del Parent View, de su correo electrónico. Hoy día ya sabemos que tenemos todos los correos electrónicos actualizados. Cualquier cosa de información que tengan que cambiar o agregar, pueden comunicarse con Verónica. Y también a través de todos nuestros medios sociales. And then, sort of last but certainly not least, our community has gifted us with an incredible opportunity. I've worked in school administration since 2005, and I've been a teacher since the late 90s. Caldera High School will be the most beautiful building learning opportunity that I've ever seen. Should I say that? Yeah. Well, en lo último, pero no lo menos importante, es que yo he estado trabajando como en toda la parte de manejo desde el 2005. He sido profesor desde los 90, al finales de los 90. Y quiero poder decirles que en Caldera creo que es una de las escuelas que las más lindas experiencias y escuela en todo su esplendor de todo su manejo, su desarrollo y finalmente llegar a verlo terminado. So I share that because that has been a responsibility that's been weighted on my shoulders for the last year and a half. And now I'm just excited to share that responsibility with our students and with our parents. This opening new schools requires leadership and a willingness from everyone in the community to kind of rise up and work together, because we're going to be building culture and building identity. And while that sounds hard, it is incredibly rewarding, and it's really, really fun. Una de las cosas que se requiere, una cualidad muy importante que se requiere al comenzar, al abrir nuevas escuelas, es liderazgo. Y la verdad es que estoy muy satisfecho, estoy muy contento de ser parte de este nuevo proyecto. Una de las cosas que me guía a hacer esto es que aquí en nuestra nueva escuela vamos a poder desarrollar cultura, vamos a tener nuestra identidad y vamos a ser una comunidad. I am working, and the design team is working, from a premise that we are going to be back in school full time in the fall and competing in athletics and doing all of the activities of school. And so that's our design sort of focus as we move forward. And again, we will do that with all means of safety and concern for one another and our social and our emotional and our physical health. Todo el equipo que hemos estado trabajando en este proyecto, nuestro objetivo es que final es que vamos a comenzar completamente con todas las actividades que se ofrecen en nuestra escuela en el próximo otoño. Vamos a abrir con todas las medidas de seguridad que implican en estos tiempos. Y también para que todos nuestros estudiantes puedan tener una buena salud mental y social. So just in closing, I want everyone to know that we look forward to working with you in person together to open Caldera High School. Thank you for spending time with us tonight. We have so much to share. We know we can't do it in one night. And so more information will be coming out really, really soon. And future students, I look forward to working with you as future leaders at Caldera High School. Good night, everyone. Les queremos decir como última cosa en esta noche, sabemos que no podemos compartir toda la información que necesitamos entregarles. Por eso, en un futuro les va a llegar más información.
queremos decirles que estamos muy contentos y estamos esperando poder conocerlos, trabajar en persona, estar juntos. Y estudiantes futuros, sabemos que ustedes van a ser unos líderes de nuestra comunidad. Buenas noches a todos.